buenas tardes, buenas noches, en algunos lugares, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Usina del Arte, les damos las bienvenidas a Ritma, un programa sobre la visibilidad de las mujeres en la música electrónica. Y hoy particularmente vamos a estar charlando de género y diversidad en el contexto internacional, una mirada desde el programa Amplify Day. Hello everyone, how are you from the government of the city of Buenos Aires and Usina del Arte? We welcome you to Ritmas, a program. Bienvenidos a Ritmas, un programa sobre la visibilidad de las mujeres en la música electrónica. Simultánea. Today we are using the simultaneous interpretation function. Así que van a poder utilizar esa función, ¿sí? Están viendo en este momento en la pantalla las indicaciones. De todas formas, lo voy a leer. Desde una PC, hacer clic en el icono del globo terráqueo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de Zoom y seleccionar el idioma en el que se desea escuchar la conversación. Desde un celular, hacer clic en los tres puntos horizontales en la parte inferior de la pantalla, clic en Interpretación de idiomas, elegir el idioma en el que se desea escuchar la conversación y clic en Hecho. On a PC, click on the globe icon at the bottom of your Zoom screen and select English. On a cell phone, click on the three horizontal dots at the bottom of your Zoom screen. Click on Language Interpretation, click on English, click on Down. Hoy le damos la bienvenida a nuestra host, Patti Schmidt, de Amplify Day, Coordinator Canada. Today we welcome our host, Patti Schmidt, Amplify Day, Coordinator Canada. Hello, Patti, how are you? Fine, thank you for having us. Hola, Patti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos. Todo tuyo. Muy bien. Thank you, of course, in order to Usina del Arte, the government in Buenos Aires. Muchas gracias a Unidad del Arte, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al British Council, a nuestros invitadas. Incluimos, por ejemplo, diferentes artistas de Francia, por ejemplo, Flora, y también representantes del Reino Unido, también de Canadá. Tenemos a Leonara también. Las voy a presentar en más detalle más tarde. También me gustaría agradecer a todos aquellos que se han unido a nuestra discusión. Me llamo Patti Schmidt. He estado involucrada en música y artes contemporáneas desde hace muchos años. Desde donde yo trabajo, Montreal, he trabajado en la radio nacional, también en diferentes programas musicales, y durante 11 años hasta el año 2019 fui curadora y productora del Festival de Montreal MUTEC, en donde ayudé a armar los primeros programas de Amplify organizados, coordinados por el British Council, y en el año 2020 trabajé como consejera para Amplify y sobre todo la iniciativa DAI, más específicamente. Entonces, recién completé un informe muy importante con respecto a las actividades de Amplify, que abarca tres ciclos y diferentes cohortes, con lo cual, bueno, voy a compartir algunos de estos hallazgos. So just to give a little bit of context. Para darles un poquitito de contexto, esta iniciativa fue lanzada en el año 2018. Es un programa del Consejo Canadiense para las Artes, MUTEC Montreal, MUTEC Buenos Aires y el British Council, y unos estudios del Reino Unido. Y estos ciclos, el Somerset House Studios específicamente, han tenido lugar ya tres ciclos. Se reunieron 80 mujeres representando 8 nacionalidades de 3 continentes diferentes para armar una red activa de creadores y profesionales en Canadá, el Reino Unido y Latinoamérica. Y obviamente la idea es aprovechar diferentes culturas, diferentes experiencias, y el programa sobre todo tiene como objetivo fomentar una plataforma para el diálogo y la igualdad de género, comprometer recursos a las capacidades, a la formación de capacidades, a intercambios profesionales y oportunidades para que las participantes de las cohortes compartan su trabajo en el contexto de los festivales contemporáneos dinámicos y también en el contexto de diferentes residencias. La idea general surgió, la idea inicial surgió a partir del
festival MUTEC y del British Council en el año 2018, y básicamente la idea es armar una iniciativa a través de la Fundación PRS para tener la participación de innovadoras y de mujeres. Pero las primeras participantes de la corte estaban basadas más que nada en la música tradicional, con lo cual la iniciativa DAI básicamente lo que tiene en cuenta es una red de profesionales que trabajan en las artes digitales específicamente, un área que en general es soslayada con respecto al impulso que se ha construido, se ha ido formando en términos de la representación de género y se ha generado como un complemento a los cambios claves que forman parte del lanzamiento de este programa de MUTEC. Entonces, la estructura de Amplify tiene esta idea de sacarle ventaja a todas las redes existentes en Latinoamérica y sus relaciones con las oficinas locales del British Council y también de Somerset House Studios en el Reino Unido. Entonces, la idea es que las artistas tengan oportunidades de presentarse y de aprender la una de la otra. Estos festivales e instituciones ya formaban parte o ya tenían una participación de las prácticas digitales contemporáneas y ya estaban presentes en los eventos y espacios en donde sucede el programa de Amplify. Hay cada vez más una cantidad de organizaciones y programas que se involucran con el buen equilibrio del género, de tener un equilibrio de género y también que tiene que ver con la obtención de más tecnología de parte de las mujeres y iniciativas también STEM. Pero hay poca focalización con respecto a esta expresión específicamente, las performances en artes digitales. Entonces, la idea básicamente consiste en mostrar el trabajo increíble que ha sido realizado por parte de las mujeres y brindar redes alternativas de conocimientos para diferentes socios y diferentes festivales. Entonces, en los primeros 2 años hemos viajado entre Montreal, Londres, Buenos Aires, México y también Perú. Nuevamente se plantearon oportunidades para que estos grupos de mujeres que provenían de estas diferentes regiones se pudieran reunir en cada una de estas ubicaciones. Cuando estalló la pandemia, Amplify pasó a estar online y obviamente hay fortalezas y debilidades con respecto a este formato. También permitió una redirección de fondos que se hubieran gastado en los viajes y se reinvirtieron en fondos de colaboración. Entonces, bueno, se otorgaron proyectos a artistas que necesitaban colaborar de manera transregional. Y a partir de las solicitudes que recibimos, yo creo que va a haber resultados realmente muy copados que van a ir surgiendo a partir de este fondo de colaboración. Otros resultados notables son un sitio web, por ejemplo, que fue lanzado, que permite recursos, acceder a recursos para los bookers y los promotores para que puedan ver el trabajo de todas las mujeres que han participado de estas cohortes y también el fondo de colaboración que ya mencioné. Entonces, bueno, les voy a mostrar un pequeño video que es como una recapitulación, un resumen que habla más bien desde la perspectiva de las artistas y después vamos a adentrarnos un poquitito más en los hallazgos a los que hemos arribado. Gracias a Amplify podemos como crear conexiones en comunidad inclusiva para mujeres, ¿no? Estamos en una fase realmente importante que es la visibilidad. Es un apoyo que a nosotras nos significa muchísimo dentro de nuestro trabajo. I think the Amplify program is actually really helpful in the sense that it does that without having to. It does it as part of other festivals, so like I think it being part of MUTEC and being able to bring together different artists from around the world globally together is an amazing project. Que están haciendo lo mismo y que tienen los mismos problemas y conversar y ver cuáles son como los otros puntos de vista. Seguramente haya que profundizar en discusiones sobre qué es la inclusión, cuál es el alcance. Es necesaria también una base de datos para que nos conozcamos entre nosotras, entendamos cuál es el trabajo de cada una. Crear más lazos y conexiones con otras empresas que nos puedan o plataformas que nos puedan ayudar
a nosotras como artistas y nosotras como crear vínculos entre comunidad. I mean, I think it's definitely something that is changing, but I think it's not necessarily something that we have to focus on to say these are female identifying artists. I think it should be these are artists and they should just be put on the same platform. Siento que se va a repensar en la medida en que nosotras repensemos acerca la inclusión y la igualdad, ¿no? Dentro del arte digital. Espero seguir aprendiendo y seguir conectándome y espero que el proyecto siga muchos años más y seguir conociendo más gente y nuevas generaciones de Amplify. Son vínculos y conexiones que me sirven mucho y espero en un futuro poder seguir generándolas. It's been like a really nice community feeling, like working with other women and just being able to travel and spend this time with them to get to know them. They're all really inspiring and really, really talented. Colaborar con más artistas y poder como crear como lazos buenos entre diferentes disciplinas de arte, con tecnología o con música, eso para mí es muy como gratificante. So, mostly Argentinian artists there. Entonces, bueno, más que nada en este video había artistas argentinas, pero ustedes deberían visitar nuestro sitio web de Amplify porque hay una colección bastante variopinta de las bios, de las diferentes mujeres que participaron, etc. Así que a la hora de armar el informe, nosotros tuvimos que examinar cuáles eran nuestros objetivos y qué resultados habíamos logrado. Entonces, creo que hicimos un muy buen trabajo a la hora de alcanzar nuestros objetivos. La totalidad del programa fue diseñado utilizando programas e iniciativas similares como modelos, o sea, iniciativas que propulsan la igualdad de género y la diversidad en torno a grupos subrepresentados. Y con respecto a los objetivos, bueno, la idea era mostrar esta comunidad, forjar las aptitudes y el desarrollo de carreras con un componente especial con respecto a expandir las redes. Entonces, bueno, esto tiene que ver con un énfasis en la circulación y exposición a nivel internacional, la visibilidad a nivel local e internacional y también tener oportunidades de presentación, de presentarse. También forjar redes a través de las fronteras, es decir, las actividades de networking para el progreso profesional, con oportunidades para conectarse entre sí, entre las artistas también, para que ellas se puedan conectar con diferentes instituciones, agentes, bookers, etcétera, y para tener cada vez más ocasiones de bookings y más oportunidades para las artistas, el desarrollo de conocimientos, de aptitudes, poder acceder a tecnologías y diferentes prácticas y también tener, por ejemplo, workshops especiales, intercambios de experiencias. Otra fortaleza del programa tenía que ver con valorar nuevas relaciones entre las mujeres más senior y más incipientes, digamos, en su carrera, con lo cual el programa no tiene que ver solamente con artistas emergentes, sino que incluía mujeres en diferentes etapas de sus carreras. Y otro elemento tenía que ver con alentar la paridad de género y la representación de género en los eventos y los socios con los cuales estábamos trabajando. Entonces, para todos los socios y participantes, nuevamente, esta es otra capa del networking, es que el programa brindaba la oportunidad de aumentar la exposición internacional y el entendimiento de diferentes prácticas y tendencias, a la vez que generaba una conexión con las artistas y los profesionales del arte. Entonces, el primer programa DAI de Amplify tuvo lugar en el año 2018 en el Festival MUTEC de Montreal. Incluía 20 artistas de Argentina, Canadá, México y Venezuela.
y localmente se conectaba con la iniciativa Clave de Cambio, es decir, que estaba basado en Mutec Montreal con más de 40 mujeres artistas e innovadores que pudieron establecer un networking durante el festival. Obviamente, la idea era que si ustedes se fijan en esta línea de tiempo de eventos, es tener a cada edición, tener esta cohorte de mujeres que circulan a través de todos estos puntos geográficos, con lo cual es un ciclo de todo un año de duración entre México, Buenos Aires y Londres. Entonces, a lo largo de estos 3 años, yo compilé todas las actividades que se realizaron y realmente es un número sorprendente, 80 artistas de 8 nacionalidades diferentes, 3 continentes, hay 166 actividades de presentaciones de las cohortes. Esto incluye performances en vivo, obras de exhibición o de exposición, actividades discursivas y paneles en donde las artistas presentan su trabajo o que discuten diferentes cuestiones. Y después hubo 104 actividades de formación de capacidades, como por ejemplo workshops y otras actividades internas para las cohortes. Vamos a verlo un poquitito más grande acá. Y como ya dije, la plataforma online, el website fue lanzado, también 3 socios de presentaciones, Mutec Buenos Aires, Mutec UK y Somerset House, también socios de financiación. También eventos satélites se realizaron, como por ejemplo, que pertenecen a la familia Amplify, por así decirlo, y logramos 5 instancias de paridad de género en los eventos que fuimos preparando como parte de Amplify. Y luego algunas estadísticas con respecto a la cantidad de profesionales que se presentaron, que asistieron la exposición. Esto representa la exposición y el total de asistentes en línea y en presencial a lo largo de todos los eventos fue, ahí pueden ver la cifra, más de 164.000, casi 165.000. Entonces, cualquier programa de esta naturaleza empieza con la problemática en torno al género y la representación. Nosotros sabemos que esto sigue siendo un problema en el mundo de la música y de las artes en todo el mundo. Entonces, les voy a mostrar algunos lugares en donde cada uno de los respectivos países empezó como benchmark, como marco de referencia, y esto para tener una idea de la representación de género en cada país. Es interesante ver las similitudes que existen entre los países. Entonces, el año 2017 fue antes de que se lanzara Amplify, y en el Reino Unido, la mejor estadística a la que pudimos acceder provenía de la PRS Foundation, que tiene que ver con los cantautores registrados en el Reino Unido. Solamente el 17% de esos cantautores son mujeres. El PRS, esta fundación, lanzó un programa para alentar a las cantautoras y productoras para que solicitaran su financiamiento, y el 86% de las solicitantes que aplicaron nunca se habían acercado a esta fundación anteriormente. Con lo cual, esta fue una verdadera lección a la hora de abrir las puertas, ¿no?, para poder alentar la participación femenina. En forma similar, en el Reino Unido también se publicó un estudio sobre los medios de artes digitales y deportes también que cubren las industrias creativas y que mostraron una brecha creciente en la brecha de género y la desigualdad racial. O sea que, por un lado bueno, por otro lado malo. Es decir, que con respecto a Female Pressure, que es una ONG alemana que apoya a las mujeres en las artes digitales y la música electrónica, empezó a hacer encuestas en el año 2000 y han publicado un reporte anual desde ese momento. Estos datos son los que más se acercan a la representación del ámbito transnacional en donde circula Amplify, con lo cual es la mejor foto global. Y si bien ha habido mejorías en los últimos 2 años, la situación sigue siendo un poquitito deprimente. Pueden ver 77% de hombres. Entonces, estos son datos compilados a partir de una cantidad bastante grande de festivales en el Reino Unido y en Latinoamérica. En Latinoamérica, el país con la peor participación femenina en los festivales musicales es Argentina. Esto es más o menos el 14% de participación. Y si bien hay una escena creciente de productoras femeninas,
Filipinas, la situación es bastante similar en Canadá o en Perú. Es decir, que esto evita el acceso, por parte de las mujeres a las plataformas internacionales. Las estadísticas aquí provienen de una organización chilena. Ha habido 64 festivales y se descubrió que en la primera mitad de 2018 ninguno de ellos había logrado un equilibrio de género 50-50. En el caso de Argentina, por cada 14 hombres artistas, solamente hay una sola mujer. La situación en Canadá también es muy interesante. La subrepresentación en estos artes, en las tecnologías, es profunda y también es irónica, ya que Canadá en general se considera como un referente en este sentido. Las estadísticas empezaron a recopilarse solamente hace algunos años y esto se dio en el marco de los festivales de música en Canadá. Pueden ver aquí las cifras, que son bastante alarmantes, y tampoco hay informes sobre los festivales de arte digital. El objetivo del estudio era también influir en la organización de estos festivales y de estos eventos. Somerset House se construyó desde un principio como una institución inclusiva, entonces no es necesario hacer estadísticas ahí porque ellos ya están haciendo ese tipo de trabajo. En el caso de MUTEC Montreal, los datos se retrotraen a 20 años atrás e indican que entre 2000 y 2012 había un 10% o menos de mujeres que aparecían en el lineup de festivales. Y esto no mejoró hasta 2016, que se llegó a 30%. En 2017, 32% de mujeres en el lineup. 2018, el primer año en que el festival logró paridad de género, y esto lo mantuvo en los 3 años del ciclo Amplify. Entonces, hay verdaderos efectos de realizar y llevar a cabo un programa de este tipo y de lograr la paridad de género. MUTEC Argentina experimentó un cambio drástico en la representación de las mujeres en sus escenarios, y dados los obstáculos enfrentados en Latinoamérica y la representación pública de las mujeres, no solo en las artes, sino en general los derechos de las mujeres y la seguridad, se han logrado cosas fantásticas. También esto influyó en la organización en sí. Al Sherek, que era el productor en jefe de MUTEC Argentina, tiene una cita textual muy interesante que le vemos aquí, Ariel Charek. Él dijo: Amplify DAI fue realmente el punto de partida de la evolución de MUTEC en Argentina. La plataforma conectó a nivel internacional artistas y profesionales, pero también logró la diversidad de género en 2019. Amplify probablemente es uno de los principales motivos por los cuales MUTEC sigue vivo. Además, este aprendizaje lo llevamos al back-end de nuestra organización, siempre teniendo en cuenta temas de género y de desigualdad. Entonces, alentamos la diversidad de género en diferentes posiciones, desde la producción ejecutiva hasta aquellos encargados de hospitalidad. Entonces, lo bueno es ver los efectos de estas acciones. Amplify también tuvo influencia en partes adyacentes del sector, particularmente en otras ediciones de MUTEC. MUTEC México fue incluido en la primera circulación en 2018. Podemos ver aquí la comparación: 22% de mujeres en 2017 hasta 27% en 2018, y no participaron en 2019. Por eso podemos ver que el número cae. Otros MUTECs que fueron mejorando sus números incluyen los de Barcelona y Tokio, y el número más alto de Barcelona se considera que fue 37% en 2020 y en Tokio 47%, lo cual es notable realmente. De ahí venimos entonces. También existen experiencias que son específicas del artista, pero nuestras conclusiones del informe es que los participantes tuvieron la chance de construir perfiles sostenibles internacionales, forjar alianzas a nivel internacional, la posibilidad de
mostrar este grupo de mujeres innovadoras y creadoras, lo cual resultó en una mayor visibilidad, mayores competencias, una mayor colaboración, más confianza y obviamente alentó la generación de un movimiento hacia la paridad de género en el marco de estos festivales. Obviamente hay desigualdades estructurales que siguen siendo parte de nuestra arquitectura, pero la idea es poder ofrecer un modelo efectivo que logró un cambio verdadero en estos festivales. Y, por supuesto, dentro de las perspectivas diversas, vamos a abrir la discusión para escuchar todas estas opiniones diversas. Quisiera darle la bienvenida a Leonora Mannion-Gadze, directora de programas en Somerset House Studios, que trabaja con artistas y realizadores en Londres. El estudio es una plataforma para el desarrollo de nuevos proyectos creativos, colaboración y promueven proyectos con ideas innovadoras y son pioneros en tecnologías. Trabaja directamente con los artistas para poder materializar sus proyectos. Ella también ha sido central en llevar a cabo el Amplify DIA. Flora Ying Wong es productora, música, escritora y DJ, incorpora conceptos e instrumentos antiguos para llevar a cabo trabajos experimentales, ha mostrado su trabajo en todo el mundo y está por lanzar un libro. Franz Jovan es artista de sonido, instalación, compositora para cine y curadora que reside en Montreal, cuyo arte sonoro, calificado como escultura de sonido, revela un enfoque minimalista de los entornos sonoros complejos donde se cruzan lo analógico y lo digital. Sus instalaciones incorporan tanto música como elementos visuales inspirados en la arquitectura de los espacios físicos. Su trabajo puede ser experimentado a nivel internacional en una variedad de espacios no convencionales y festivales de nuevas tecnologías. Bienvenidas a todas. Voy a hacer primero, voy a hacer circular una pregunta inicial. ¿Cuál es su reacción a estas estadísticas iniciales? Y luego les pregunto, ¿cuál fue su experiencia con Amplify? Empezamos con Franz. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este panel y muchas gracias a Amplify por todo el trabajo que han hecho en los últimos 3 años. Ha sido increíble. Siendo de Canadá, tenemos una percepción un tanto diferente de las cosas. Amplify, para mí particularmente, constituyó una oportunidad fantástica de trabajar con artistas de Sudamérica y de todos lados y me permitió comprender su dinámica y los problemas que ellos enfrentan, porque por supuesto estos problemas son sumamente diferentes a los que enfrentamos aquí. En este sentido, fue muy iluminador para mí este trabajo. Les voy a dar algo de trasfondo. Un poco sobre el proceso. Hace 1 o 2 años no existía una escuela de artes y medios, no había Amplify, no había nada. Entonces, yo soy autodidacta completamente. Entonces, en estos 23 años, mi aprendizaje es nunca rendirse y nunca aceptar un no como respuesta. Yo me siento muy agradecida al movimiento Amplify y todo lo que han hecho. Y las estadísticas son bastante alarmantes, bastante preocupantes. ¿Cuáles? Bueno, las estadísticas acerca de dónde estamos hoy con respecto a la paridad de género en diversos festivales, creo que son sorprendentemente bajas las cifras. Creo, sinceramente, que debemos continuar con los trabajos. Al mismo tiempo, siento que si pensamos en la paridad de género, siempre vuelvo a la posibilidad de conocer otros artistas, porque siendo parte de Amplify y nos conocemos en festivales, las conversaciones a veces no giran en torno a eso.
pero terminamos hablando de obviamente lo que nos compete, que es crear arte, crear música. Entonces, creo que lo triste de tener un movimiento así, y muchas veces creo que el foco en la paridad de género le quita tiempo a la charla que tendríamos que tener sobre estética, sobre equipamiento, sobre gear que estamos usando. Obviamente esto no quita la importancia de este trabajo, pero siento que poner tanto foco en estas conversaciones quita el tiempo de lo que realmente deberíamos estar discutiendo. Bien. ¿Cuáles fueron algunas de las lecciones o reflexiones que ustedes pueden mencionar a partir de la experiencia con Amplify? Creo que varias de las cosas son muy valiosas con respecto a haber sido parte de la cohorte. Principalmente es la experiencia cultural, más que la experiencia de género. Por supuesto, creo que haber podido reunirnos con otros artistas en Canadá y habernos reunido en Sudamérica formaba parte de digamos, es mucho más rico quizás que ir de gira solo o estar solo en el proceso, porque esto nos permitió conocer muchos artistas diferentes y esto se daba en el marco de un proceso más colaborativo. Esto lo hizo sumamente singular y creo que esta lección y este mensaje se ha quedado conmigo y me permitió descubrir cosas que no hubiera podido descubrir a través de, no sé, de estar online o cosas que uno piensa en realidad que son fáciles en realidad, pero al mismo tiempo mucho tiene que ver con el azar, ¿no? Descubrir qué sucede y yo creo que toda la experiencia en su totalidad es muy completa. Como dijo Franz recién, a veces pensamos que no querríamos estar hablando solamente de nuestra experiencia de género, porque en realidad no es lo que nos interesa. Y no deberíamos en conversación en primer lugar. Trabajo de nuestras vidas, de lo que nos apasiona. Entonces, nuestra obra debería hablar por sí misma. Creo que se trata del modo en que esto es percibido externamente, en el marco de festivales quizás más amplios o en el marco de plataformas, este reconocimiento brinda un panorama de muchas artistas femeninas que quizás no están siendo incluidas o que están siendo ignoradas. Así que eso es todo. Leonara, como trabajadora de la cultura, como productora, tu experiencia con Amplify, si la podrías compartir, y quizás algunos mensajes que te hayas llevado, y los si están en línea con los valores progresistas de Somerset House. Sí, creo que un poco, como mencionaron Franz y Flora, las estadísticas son bastante alarmantes. Pero creo que ese recorrido hacia el cambio es difícil y es permanente, es continuo. Tan solo hace algunas semanas en el Reino Unido se anunció el line-up de un festival con 2 mujeres en el line-up. Esto, por supuesto, fue notable y la gente incluso estaba denunciando y expresándose al respecto. En 2016, habíamos tenido un abordaje con la comunidad y cómo queríamos desarrollar el programa. Esto incluía artistas que experimentaban con nuevas tecnologías, performance, artes industriales, etcétera, todo el rango. Y a pesar de que logramos un equilibrio donde
enfocábamos en mujeres, en artistas no binarias, todavía quedan muchas cuestiones y desafíos que surgen con respecto a la representación y el acceso, incluso las habilidades, la educación y plataformas en las cuales se puede presentar el trabajo. Por eso creo que es parte central de lo que hacemos y no podemos dar por sentado que nuestra posición es la que es cuando existimos dentro de un ecosistema que no tiene la misma paridad que nosotras. Y como programa, ¿cuál pensás que son las mejores prácticas para poder seguir con el proceso y lograr y mantener esa paridad? En Somerset House estoy hace 5 o 6 años y mi rol ha cambiado mucho, han surgido nuevos desafíos, pero creo que empujar esta piedra hacia el otro lado de la montaña conlleva siempre rodearse de las personas correctas. Si uno está rodeada de hombres blancos que piensan en, no sé, hacer las cosas de manera aislada, no va a funcionar. También hay que garantizar el hecho de tener un rango de edades, también diferentes edades, con respecto a lo que está pasando en la cultura en ese momento. Personalmente, mi interés se centra en la intersección entre el arte y la política, y siempre me importa la representación en todo lo que hago, y es algo que siempre intento poner de manifiesto ante mis colegas. Cuando hablamos de programas, en general, ¿sí? Trato de ser una voz que habla desde la confianza, desde la seguridad, y tratar de alentar más representación y más diversidad donde siento que esto falta. Esta es una pregunta, porque tenemos obviamente los festivales gigantes, el Glastonbury, siempre se los critica por su equidad de género, pero hay cositas que van pasando y que sienten que esos picos y valles se están logrando equiparar o siguen sucediendo. Flora, quizás quiere responder. Yo creo que en varios colectivos y en varias organizaciones e iniciativas hay mucha diversidad y se está representando diversidades de género, etnicidades, recorridos diferentes. Entonces, sí, creo que no me gusta cuando lo llaman el crisol de razas. Obviamente, Londres tiene muchísima diversidad ya en su epicentro, pero si pensamos en la industria del arte en general, sigue habiendo barreras, por supuesto, para músicos o músiques que no han podido todavía tener el lujo o no han accedido a las mismas oportunidades de acceder a este tipo de posibilidades, porque no son los que van a generar mucho dinero. Sí, no son. O bien cuando una situación donde quizás la familia o el entorno no apoya el desarrollo de estas actividades porque justamente no generan mucho dinero. Eso también genera problemas. Aquellos que venimos de quizás las clases más trabajadoras, donde los padres piden que sus hijos quizás prosigan caminos más rentables. Yo creo que también se ve, por ejemplo, en galerías importantes y el trabajo que varios artistas han realizado. Those institutions are still going to be some of the same people that are going to be affluent white men. En estos contextos. A veces vemos el mismo tipo de personas, en este caso hombres. Eso sí, cuando se empiece a brindar estas oportunidades, quizás al comienzo de sus carreras, estas personas pueden ir avanzando y escalando y terminar en un lugar donde pueden ser considerados y que en algún momento esas posiciones de poder a la cabeza de galerías y festivales importantes cambien. Eso iba a decir, hay muchos colectivos, proyectos autónomos, pero bueno,
son justamente eso, son iniciativas que no están financiadas como para que alcancen una longevidad. Entonces, hay momentos donde uno se siente muy optimista porque pasan muchas cosas al mismo tiempo. Si uno hace un relevamiento permanecido, no han cambiado tantos las cosas. Y esto en términos de las organizaciones más importantes, por ejemplo, una organización con la que yo estoy trabajando en el momento en que murió George, se había sentido una intensificación de varias cosas. Esto se debía a, bueno, las cuarentenas y la necesidad de muchas organizaciones que sentían la necesidad de hacer algo, de poner algo ahí afuera y que la acción realmente se ponga en acción. Lo que querían mostrar es que no estaban, digamos, que estaban realmente expresándose y que esto se estaba viendo desde afuera. People can, well, I feel like they feel like they have to do that, but if anything, it's kind of counterproductive because it's not. Siento que la gente lo tiene que hacer, pero de alguna manera es contraproductivo porque en realidad no están haciendo nada para tratar de cambiar las cosas. Es un viaje más largo, creo yo. También sabemos que está la infraestructura humana, ¿no? Las personas que están a cargo, que deberían reflejar a la población. Y, por ejemplo, yo soy fan de las cuotas y de los cupos y del contar, digamos, del recuento, porque el único aspecto en donde podemos estar todos de acuerdo es sobre los datos. Es a partir de ahí de que podemos forjar alianzas, mostrar los números, mostrar como la parte más matemática, por así decirlo, y cambiar a aquellos que están decidiendo diferentes cosas de la vida cotidiana. Y esto aparentemente, mostrar los números, digamos, los números crudos, parece ser la mejor herramienta del kit de herramientas. ¿Algo para agregar? Sé que hemos compartido un contexto similar aquí en Montreal, en Quebec, también desde el punto de vista institucional, dentro del mundo de las músicas, de las artes, sigue habiendo predominancia masculina y de hombres blancos. En Canadá, en Quebec en particular, yo siento que tenemos una dinámica diferente porque hay muchas productoras mujeres en Montreal y en general es más difícil bancarse boludeces. Entonces, en ese aspecto creo que nosotros tenemos una cosa muy sana, digamos, a nivel comunitario que está sucediendo en Montreal. Pero para poner un poquito en contexto, porque yo conocí a Laura y Mercedes y he trabajado con ellas y, bueno, simplemente me he reunido con ellas. El contexto aquí es que nosotros tenemos una configuración de infraestructura para nosotras como artistas, es decir, que podemos aplicar para obtener subsidios a nivel federal y provincial, y cualquier tipo de iniciativa que cualquier mujer artista quiera hacer es algo que está disponible para nosotras. Lo que quiero decir con respecto a Sudamérica es que ni siquiera existe ese tipo de infraestructura, independientemente de quién seas. Eso hace que el progreso, que los avances se vuelvan más difíciles. Creo que esto se refiere a lo que vos estabas diciendo anteriormente. Muchas personas empiezan a hacer cosas y la única cosa con la cual lo puedo equiparar es postear algo en Facebook. No te transforma en un activista. Necesitas ensuciarte las manos, necesitas poner manos a la obra. Por ejemplo, mi percepción aquí en Montreal es que cuando yo empecé, la razón por la que elegí un determinado camino, y esto tiene que ver con el contexto que vivíamos en el año 2001, elegí que mi trabajo fuera juzgado por sí mismo y no quería ser juzgada por mi género. Por eso yo elegí un monograma que era una cosa súper en ese momento, y creo que para que la gente no supiera a qué género pertenecía, y nadie supo a qué género pertenecía hasta que lo revelaron los periodistas. Con lo cual, mi primer mutec, que fue en el año 2001,
fue muy interesante en ese aspecto porque estaba yo como primera mujer que tocaba en MUTEC, una artista, y hubo una artista que era una artista visual que fue la primera mujer en presentar arte visual conjuntamente con un colectivo con el cual ella estaba trabajando en ese momento. Entonces, en Canadá, en Quebec, creo que por situación geográfica creo que estamos mejor situados y es ahí donde Amplify juega un rol muy importante porque nos permite conectarnos con otras mujeres en Sudamérica, en el Reino Unido y entender cómo son las dinámicas, porque a partir de conversaciones que he tenido con todas estas mujeres es mucho más difícil la situación en otros lados y es ahí donde puedo jugar un rol como alguien que ha estado en este negocio durante más de 20 años, puedo aportar muchas cosas y puedo ofrecer un poco de asesoramiento o bien estrategias o lo que sea. Y esto realmente es una buena posición, una posición interesante para mí y algo por lo cual me siento muy agradecida. Entonces, eso es lo que yo diría con respecto a lo que está sucediendo en Canadá versus el Reino Unido y Sudamérica. Vos aludiste a esta idea de que cuando vos empezaste, vos eras muy consciente de no ser expuesta como mujer porque obviamente sentías que esto podía llegar a ser un problema o bien una barrera. ¿Por qué? Y bueno, porque esa era la realidad en ese entonces. Si vos pensás que ahora los festivales siguen siendo predominantemente masculinos, imagínense cómo era antes, ¿no? Hace algunas décadas. Entonces, mi postura es una postura que no ha cambiado los últimos 20 años y tal. Un trabajo tiene que hacerse valer por sí solo, independientemente del género. Y quedé siempre... Siempre espero que llegue el momento en el cual hablemos de artistas en general, no artistas mujeres, artistas hombres, y que seamos todos juzgados por los mismos criterios, independientemente del género, independientemente del color de la piel, independientemente de la religión. Yo realmente espero con ansias que llegue ese momento. Flora, en tu caso, vos empezaste a lanzar trabajos tuyos el último par de años, es decir, que empezaste a incursionar en lo que supuestamente sería un entorno más despierto con respecto a derechos humanos y género. ¿Cómo empezaste? Yo me acuerdo de tu primera performance pública. ¿Cómo hiciste para lograrla? ¿Tuviste que hacer un tipo de networking especial? ¿Cómo te organizaste para poder exponerte como vos querías? Bueno, yo empecé a hacer música en los últimos años y siempre estuve involucrada con la música desde hace más de 10 años. Y antes trabajaba para una publicación de música que era una publicación que tenía que ver con estilo de vida y cultura. Las cosas cambiaron mucho desde ese entonces. Creo que muchas personas, muchas de esas cosas, por ejemplo, desaparecieron porque en ese entonces el equipo estaba más que nada formado por blancos. Había un cierto equilibrio de género, pero se dieron cuenta los dos capos, que eran hombres, que estaban a cargo de esta revista, se dieron cuenta de que necesitaban cambiar la estructura de la compañía. Y que de alguna manera tenían que actuar como estaban diciendo, digamos, o actuar en base a lo que estaban diciendo. Se trataba de una cultura muy progresista, pero había personas inmersas en esa cultura que no lo eran. Inclusive, si me remonto a esa época, sigo siendo muy consciente de ser DJ femenina, de no haber sido tomada en serio durante mucho tiempo. Recuerdo que, por ejemplo, tenía amigos que iban a Nights in Tokyo y the way that I think some places view women were still. Yo creo que hay lugares que siguen siendo muy que atrasan mucho en términos de la incorporación de mujeres en el ámbito de la música, inclusive en tiempos recientes. Hace 3-4 años yo, por ejemplo, no quería que hubiera comentarios en YouTube, por ejemplo, que estuvieran deshabilitados los comentarios en mis videos de YouTube, porque cada video que tenía un DJ femenino, una mujer DJ,
aparecían comentarios maliciosos con respecto a sus capacidades, a cómo se veían, es decir, cosas que obviamente comentarios que no aparecían en los videos donde había DJs hombres. O sea que a mí me pareció que era algo interesante de hacer. DJs and producers have been on the platform. Pero algunos de estos comentarios realmente me afectaron profundamente y yo no pude tocar durante mucho tiempo porque se me había afectado la confianza. Y es como este ciclo de abuso, ¿no? Que siempre se da. Y después yo me sentí bien y supongo que muchas plataformas empezaron a remover o eliminar los comentarios maliciosos, pero inclusive recientemente hice un mix de RA y traté de hacerlo más directo a esta obra porque sentía que enseguida me iban a juzgar desde la comunidad tradicional masculina técnico. Por más que los comentarios no puedan ser publicados, sigue estando esta gente que va a estar interactuando con tu trabajo. Y de alguna manera, obviamente había comentarios muy positivos, pero también había comentarios maliciosos, porque dijiste, eso es como una broma del despertar de la diversidad, digamos, de la inclusividad. Y yo dije, ¿por qué? Porque soy una mujer, dicen eso. Entonces, realmente ahora está habiendo muchos cambios y hay toda una nueva ola de, por ejemplo, de artistas chinas también, y realmente me sorprende mucho. Head of staff for a while. Who are all great people, but you know, I think toda gente es maravillosa, pero bueno, esto es un sistema donde va a haber un efecto, digamos, de derrame, ¿no? Sí, obviamente es necesario reconocer que hay que cambiar las cosas y, por ejemplo, siempre está esta idea de la prueba de meritocracia, pero esto siempre está embebido en productores y DJs masculinos. Creo que uno puede ser cínico al respecto, pero creo que es necesario poner en acción todo lo que se ha incluido en las declaraciones de diversidad. Y yo no sé si realmente las cosas han avanzado lo necesario. A partir de algunas publicaciones parece que ha habido algunos avances. Lo que quería preguntarte a vos, Flora, y también a Leonara y a Franz, es la misma pregunta. ¿Cómo hacen para seguir adelante cuando hacen frente a estos, cuando se encuentran con estos comentarios, cuando, bueno, estas son barreras estúpidas establecidas por extraños, pero nuevamente son microagresiones y cosas que ustedes se enfrentan cuando tienen que presentarse ante el público, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias personales que ustedes tienen para poder atravesar estos desafíos? Should I go? ¿Hablo yo? I guess, yeah, I mean, I think, creo que de alguna manera yo me he olvidado de esa experiencia porque pasó un año entero de no hacer shows y creo que ser mujer es algo cotidiano, ¿verdad? Entonces yo siento también un poco de, estoy muy nostálgica con respecto a las performances en vivo y bueno, todavía no han podido abrir algunos clubes nocturnos. Entonces, bueno, por ejemplo, hay un hombre que me crucé con un tipo en la calle que me preguntaba si yo trabajaba en ese club y en ese club nocturno y bueno, y me preguntó, bueno, pero vos trabajas acá, pero sos artista, ¿cómo sería? Y nuevamente es un diálogo realmente muy extraño que se planteó en donde yo sentí que yo estaba recibiendo como una vibra un poco condescendiente. Y era un extraño completo, ¿eh? Un tipo con el que me crucé en la calle. Y esencialmente, básicamente me quería pedir el teléfono. Y bueno, y eso también adquiere como un cariz agresivo y un poco rudo. Y bueno, es tan agotador y yo sentí que esto es algo que pasa
en forma cotidiana, sobre todo en el verano, ¿no? No sé por qué la gente es más bulleada, digamos, en el verano. Cuando vos estás actuando como manager, ¿tenés alguien que te representa o vos negociás vos misma, vos haces diferentes estrategias de advocacy, por ejemplo, como decir, quiero que... demanding or anything, but no ser sobreexigente, pero simplemente para asegurarte de obtener lo que es justo y que nadie esté mandándote una vibra condescendiente hacia vos como artista. Bueno, recientemente hubo algunos agentes, algunos representantes que se acercaron a mí, todos tipos, todos hombres, y yo no sentí confianza hacia ninguno de ellos. No me sentí confiada porque nunca habían asistido a un show mío anteriormente, entonces sentí que gran parte de su catálogo era orientado a house, orientado a techno. Entonces, bueno, yo sentí que estaban tratando de montarse en el tren experimental y de alguna manera estaban tratando de reunir gente con esa onda, pero el año anterior al confinamiento yo firmé con una agencia en Amsterdam que tiene un equipo muy interesante que está poniéndole la mejor onda. Realmente no han podido estar muy activos, obviamente, en el último año, pero creo que en materia de entender honorarios, por ejemplo, aranceles, etcétera, probablemente hay una brecha de género, pero esto plantea una situación muy difícil porque hay muchas relaciones que se construyen persona a persona y concierto a concierto. Entonces, hay personas con las cuales yo tengo un trato personal y los bookings se hacen sobre esa base. Y yo no tengo esta sensación de que tengo que seguir, que necesito trabajar o esforzarme más que lo que tendría que hacer un hombre. Entonces, es algo más variable. France, ¿qué pasa contigo con respecto a estrategias que vos te armaste para poder transitar tu vida como mujer y como artista? Bueno, yo tuve la suerte, yo te voy a dar un poco de background. Yo en realidad nunca tuve idea de qué debía hacer yo. Mi papá, por ejemplo, me enseñaba a arreglar motores de autos y no le importaba que yo fuera una nena. Entonces, desde ese lugar, digamos, yo crecí básicamente pensando que si un hombre tiene un problema conmigo, es el problema de él, no es problema mío. Y siempre fui así con mi carrera también. Entonces, dicho de otra manera, que el 98% de las veces las cosas salen realmente muy bien. Porque, como dije, arranqué con esto hace 23 años, había muchos hombres y ha habido muchos hombres a lo largo de mi carrera que me han dado mucha contención, que me han apoyado mucho y realmente tengo que mencionarlo, vale la pena mencionarlo, porque a la hora de alcanzar la paridad de género no podemos negar a aquellos que estuvieron antes en nuestro camino y que nos ayudaron. Y no corresponde decir que su aporte no es válido porque no fueron mujeres, por ejemplo. Es decir que he tratado de mantenerme fiel a eso porque trabajo mucho sobre la base de los vínculos. Yo forjo los vínculos con las personas y en ese sentido lo he estado haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir que a nivel de estrategias, mis estrategias se basan sobre el respeto y la admiración de la obra de cada uno y diría que yo he estado en situaciones de festivales donde me han agredido, entonces lo que yo les digo es los mando a terapia y después retomamos la conversación. Se termina la historia porque es algo que yo no me voy a bancar. O sea que si alguien va a tener una actitud condescendiente hacia mí, nuevamente me remonto a mi papá. Mi papá nunca pensó en mí desde ese lugar, entonces es problema tuyo, no mío, si pensás así. O sea que en lo que hace a estrategias de carrera o de estrategias profesionales, nuevamente la cuestión se basa en forjar vínculos con las personas, cultivar esos vínculos. Los honorarios difieren mucho según si estás en un festival grande, un festival chico.
Con lo cual yo trato de adaptarme a cada situación porque soy consciente de la dinámica que ellos tienen y las luchas que puede ser que estén enfrentando. Entonces, esencialmente, esta es la manera como las cosas han funcionado realmente. Nuevamente, focalizarse en el trabajo. Si hay algo, alguien me dice algo que no tiene que ver con mi trabajo, realmente no me importa. Si hay una cuestión ahí que tiene que ver con, por ejemplo, cómo llevo mi pelo, cómo luzco mi pelo, no me importa. Pero por favor, si querés hablar de mi obra, no hay ningún problema. Pero si no, si querés tocar otro tema, la verdad, no me interesa en lo más mínimo. Esta es la manera, mi manera de manejar las cosas. Por eso los contactos que he logrado, tanto hombres como mujeres, han sido fantásticos. Porque cuando nos reunimos y discutimos lo que es importante, que es la música, la cosa sale bien. Leonarda, ¿algo a agregar con respecto a las estrategias? Creo que puede ser una cuestión de, por ejemplo, cosas que podrían navegar las artistas femeninas. Interesante, porque yo soy productora, y estoy en un espacio en donde, por ejemplo, lidio con diferentes contratos, y para mí la responsabilidad es asegurarme que la gente correcta esté en la sala y respetar a todos los que están en la sala, independientemente de su condición. Esa es mi condición, pero a veces en algunos espacios está fuera de mi control. Entonces, este es mi punto de partido. Bueno, fake it till you make it, o sea, simula hasta lograrlo. Para mí, ese es mi slogan. Y bueno, cuando yo empecé en mi rol, empecé como administradora y he estado en este rol durante 5 años y fueron muchas las cosas que cambiaron a nivel personal y también a nivel profesional en mi vida, y diría que a veces uno no tiene la formación a nivel infraestructura necesaria, pero la cuestión pasa por prestar atención y saber darse cuenta de quiénes están reunidos en torno a una mesa y aprender. Entonces, si bien esto parece contraintuitivo, hay que tener confianza, a pesar de que no sea la manera como te sentís. Yo siento que no necesariamente es un consejo útil, pero es algo que ha funcionado para mí. Y si hay una situación en la cual alguien está teniendo una vibra condescendiente o yo he experimentado microagresiones, el problema con las microagresiones es que, bueno, cuando sucede uno piensa después, ¿no? Dice, ay, pero él tendría que haber dicho tal o cual cosa, ¿no? Se te ocurre después. Así que si yo pudiera... Yo no soy una persona muy confrontativa, pero quizás cuando algo me afecta no es fácil de manejar. Pero diría que una de las cosas que a nivel profesional he descubierto es que habiéndome establecido en Somerset House y habiendo trabajado con un equipo de la manera como trabajamos, de esta manera tan estrecha, de alguna manera esto me da el apoyo y me da la valentía, ¿no? Y a sentirme más confiada. Yo creo que si puedo agregar algo a esta conversación es que women, when they do live concerts, that sound man is your best friend, so you don't want to sonidista. Upset him. So you need to approach that sound man and get very, very siempre fast. Hablen tell him exactly sonidista y háblenle siempre muy técnico. Exactamente lo que quiere. Y construyen una relación respetuosa. Como para que vuelvan a otro festival y esté el mismo sonidista, va a estar contento inmediatamente porque sabe, bueno, con esta persona puedo trabajar porque me comunica claramente lo que quiera y no es como, no es una persona del rock, pero le voy a dar exactamente lo que necesita. Entonces, con respecto al fake it till you make it, ¿sí? Fingir hasta que uno lo logra, totalmente, es así, hay que creérselo, hay que creerse una que es buena. Es la regla número uno, ¿sí? Aún si uno no se siente bien, ¿sí? Uno tiene que aparentarlo, tiene que hacerlo como para poder navegar estas aguas. Yo creo que los hombres lo hacen más frecuentemente, ¿no? Es como parte de su cultura.
Sí, yo creo que hay que desempeñarse con la confianza que usualmente despliegan los hombres, ¿no? Sí, antes de abrir a preguntas, si planteo un cuestionamiento quizás general, ¿cómo se llega al punto donde somos mujeres que somos artistas y no mujeres artistas? ¿Sí? Porque está este mujeres como adjetivo, pero ¿cómo se logra? Porque Amplify en realidad es una pieza en el rompecabezas en realidad y funciona porque tiene los recursos para poder, no sé, organizar talleres, viajes y, digamos, alivia las presiones financieras que muchas veces se transforman en un obstáculo para los festivales, ¿sí? Y que se sale un poco de quizás las redes normales. Esto es útil para mí, pero ¿qué pasa cuando este apoyo no está? ¿Sí? Como con Training Wheels. ¿Cómo hacemos que esto pase y pasará mientras sigamos vivas? Creo que hay que entender que esta es una tarea inclusiva, no es mutuamente exclusiva. Entonces se debe incluir a todas las personas que vienen haciendo su trabajo, que continúan haciendo su trabajo, y no excluirlos de la conversación. Al contrario, incluirlos y que la conversación se extienda como para que podamos realmente reunir a todas las personas que están apuntando a lo mismo, si quieren lo mismo. Y creo que esta es la forma de lograrlo. Hay muchas mujeres que hacen trabajo fenomenal. No es difícil encontrarlas. Entonces ellas tienen que ser apreciadas por su trabajo y no por otras cosas. Entonces tener estas conversaciones justamente hace que sea esencial este trabajo. Este es un ejemplo de cómo puede funcionar. Y luego cambiar la estructura, ¿no? Y los recursos humanos. Porque hay beneficios, ¿no? Pero creo que siempre se necesitan los datos, ¿sí? El famoso mostrar la causa, mostrar el efecto, y que lo que, fíjate, lo que pones en el escenario hace que aumente la audiencia, y si uno quiere que aumente la audiencia, uno tiene que pensar. Muchas veces, a veces uno se siente un cínico pensando desde esta perspectiva, pero no sé qué otras opciones existen. Esto es lo que hace falta para realizar el análisis y para demostrar que lo que estamos haciendo funciona, con porcentajes, con datos. Desde mi perspectiva como artista, como desde el otro costado, yo creo que hablar con la mayor cantidad de gente que podamos y las personas que están en posiciones de poder y que pueden materializar estos cambios y pueden continuar teniendo estas conversaciones. La idea es poder incluir, por supuesto, también a los hombres. Yo recuerdo en muchos festivales y pensar dónde estaba The Detroit Techno, si estábamos hablando de techno, ¿sí? ¿Dónde está la representación de The Chicago House? Estas eran todas preguntas que yo me hacía y que me sigo haciendo todo el tiempo. Porque, por supuesto, todos estos tipos de música son, nos gustan, pero nos enfrentamos a una situación similar hasta que empezaron a Jeff Mills, a Scott Gregg y a todo el resto de estos artistas. Entonces, esta conversación es una conversación adentro de otra conversación. Todo debe abrirse. Tengo una última pregunta. No hemos entrado en detalle, pero tenemos un acceso de nuestro festival en cuanto al acceso a las regiones, Reino Unido, Canadá, Norteamérica y Latinoamérica. Y pudimos, en las diferentes oportunidades, pudimos entender las diferencias, las similitudes, y para mí fue revelador. Todas ustedes viajaron por el mundo. ¿Dónde piensan que debería ir Amplify como próxima parada? ¿Qué resultaría más útil? I would love to see it. Up to you, France. No, go ahead.
I'm Zimbabwean, I'm African, and I would love to see. Yo soy africana, tengo ascendencia africana y me gustaría ver influencia de África. Amplify es excelente y el intercambio cultural que se da es una de las mejores partes del festival. En 2019 teníamos artistas de Sudamérica y de Canadá, eran 11 y seguro fue uno de los puntos más interesantes, pero creo que la experiencia se enriquecería con más voces y por eso extenderlo a África me parecería fantástico. Mucho arte, mucha música experimental que sale de este continente. Wish list. Bueno. Lista de deseos, Colombia. ¿Por qué? Colombia es increíble, por eso. Tenemos a Juliana, que es una DJ, excelente productora también, y ha generado un colectivo que se llama MOVE y que es para mujeres. Y ellas trabajan con nada. O sea, no tienen red social, no tienen acceso a subvenciones, a nada. Y creo, sin duda, que Colombia se beneficiaría muchísimo de un movimiento como Amplify. Es Sudamérica, pero creo que hasta ahora no ha sido incluido este país. ¿Flora? I mean, just kind of touching what I mentioned before, like, you know, creo que sobre la base de lo que dije antes, kind of been around a lot of different places, but I do feel like in Japan, creo que still pretty backwards and a lot of like en Japón todavía hay muchas ideas retrógradas con respecto al género y otros temas también. Recientemente, con respecto a las Olimpiadas, habían dicho algo sobre las mujeres. No recuerdo exactamente qué fue. Y creo que había sido una de las autoridades que dijo algo contra las mujeres y fue despedido, así que no es malo. Pero bueno, él refleja parte de lo que sucede en mi país, de la visión. Y creo que hay artistas mujeres japonesas que la tienen muy difícil y que siempre es importante recibir apoyo. Es muy difícil para ella llegar a las primeras planas, digamos, o estar en festivales, entonces quizás necesitan un poco de exposición más internacional para poder obtener más respeto y más reconocimiento en su país de origen, porque creo que hay muchos artistas que se salen de lo eurocéntrico, sí, Londres, New York, Berlín. Creo que los artistas que están por fuera de ese ciclo se los subvalora en muchos sentidos. Entonces, creo que es importante tener algo de exposición afuera para poder quizás lograr esa aceptación dentro de la propia comunidad. Japón, digamos, no tiene el problema económico que quizás tienen muchos países del sur global. Sin embargo, hay como un sexismo estructural, ¿no? Y esta condescendencia con respecto a las mujeres en general. Recuerdo que MUTEC en Tokio trabajó muchísimo, ¿sí? Y trabajamos siempre con expatriados, no con japoneses en sí. Entonces, tenemos una perspectiva amplia y nos costó mucho encontrar mujeres que quisieran ni siquiera hablar sobre esto, ¿sí? Y que estuvieran dentro de lo que es el medio de este tipo de arte. Sí, el machismo está muy, muy embebido en la cultura, aún más que en el resto del mundo, diría. Las mujeres son muy sumisas. Entonces, algo como Amplify definitivamente sería importante.
want to change, but you know. Las cosas llevan tiempo, obviamente los cambios llevan tiempo, pero bueno. Thank you so much for your, muchas gracias. Muchas gracias por todas sus respuestas tan generosas y por haber tomado este tiempo. Gracias. Creo que vamos a ahora habilitar la sesión para preguntas, si las hay. No sé bien cómo las van a plantear, supongo que en el chat, o si, no sé si se van a tomar verbalmente. ¿Preguntas? Great, we just solved everything. Bueno, todo aceptado, todo quedó claro. Creo que no hay preguntas. Is that Victoria? Victoria. Hi. I was just going to say that you were. I just put it. Iba a decir, como puse en el chat, que son todas mujeres fabulosas, realmente. Fake it until you make it. It was a great conversation. Thank you. Fue una gran conversación. Muchas gracias. Great conversation. Great questions. Muy buenas preguntas también. I look forward to the day where we can all meet in one spot. That'll be nice. Espero realmente poder volvernos a reunir cara a cara pronto, sí, que puedan venir a la Argentina. My question was, when are you coming back here? Sí, sí, sin duda. ¿A cuándo vuelven acá? Well, thank you, everyone. Muchas gracias entonces a todos y a todas. Gracias a Silvina, gracias a Victoria. Thank you. And I want to thank you to British Council. Gracias también al British Council y gracias a todas las instituciones que nos han apoyado. Muchas gracias. So are we gonna say goodbye? Is it okay? ¿Le podemos decir chao? ¿Y despedirnos? Cheers, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Thanks, everyone. Bye. Bye.